Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a haceros un vídeo de cómo revelar película en blanco y negro. Este vídeo en principio es para principiantes, ¿vale? Voy a explicar las cosas muy básicamente para aquellos que no hayan hecho esto nunca o tengan muy poquito concepto de cómo funciona el revelado blanco y negro. Si queréis ver vídeos más avanzados, los haré más adelante, pero no quiero complicarme mucho la vida. El, ayer disparé un rollo de ILFOR HP5 con mi 6 Icon y con este objetivo que voy a rebobinar ahora mismo y básicamente este carrete es de blanco y negro, ISO 400 y lo vamos a sacar de aquí, que para eso hay que rebobinarlo, tener en cuenta que los carretes hay que volver a recogerlos porque son sensibles a la luz y luego lo vamos a cargar en una espiral. La parte de la carga en espiral hay que hacerla a oscuras y ya he hecho un vídeo de cómo funciona todo eso que os voy a dejar el link aquí arriba y abajo para que lo veáis. Y entonces podemos estar ya listos para revelar. Hay que hacer un par de cositas antes, como os digo, rebobinar vuestro carrete, hay que cargar la espiral. Y una de las cosas más importantes es que la película en blanco y negro se revela distinto, depende del fabricante y el ISO al que lo habéis expuesto. Así que no es lo mismo un Ilford 400 que un Kodak 400 TriX o un T-Max, tenéis que mirar los tiempos, para eso hay una página web fantástica que os voy a dejar el link aquí debajo en texto y el link abajo para que lo podáis leer y podéis ver los tiempos, depende del revelador, depende de la película, el ISO y demás. Pero ahora voy a cargar este rollito, voy a volver en un momento y lo tendremos en un tanque listo para revelar y os explicaré cómo funciona toda la parte de la química. Una cosa muy importante es que, aunque estéis haciendo solo un rollo, metáis una espiral vacía para que no flote. Este carrete es el que había enseñado yo en el otro vídeo, así que está sacrificado. Pero tened en cuenta que tenéis que meter dos espirales en un tanque para que no flote la espiral y se mantenga en su sitio, ¿vale? Vale, pues ya tenemos la espiral con la película eh, expuesta, pero no revelada, dentro del tanque y cerrado. Una vez que tengamos eso, el tanque es estanco a la luz, ¿vale? Así que podéis quitar la goma, que es por donde se llena la química. Una cosa muy importante, la película blanco y negro el 95% de las veces la vais a revelar a 20 grados centígrados. Es importante usar 20 grados. Si usáis más, el tiempo se recorta y hay unas tablas en cada fabricante. Yo tengo agua aquí de la nevera y congelador. Tengo agua del grifo que está un poquito más calentita y aquí tenemos agua que ya está a 20 grados más o menos. Tenemos 20 y medio o así, pero bueno, en general 20 es lo que estamos intentando conseguir y en la temperatura ambiente del estudio en este momento son sobre los 21, 22 grados mínimo porque yo estoy sudando y es lo que hace falta. Así que empezamos con el primer producto que hace falta para revelar película, el revelador. En este caso vamos a usar eh, Kodak HC 110. Hay muchos, muchos, muchos reveladores. Cada uno tiene sus propiedades. Este es un vídeo básico. Yo uso este. Muy típicos son el Kodak eh, D76, el Kodak Extol, el Kodak HT110. Ilford, por ejemplo, también tiene unos cuantos que son muy clásicos, que ahora mismo no me acuerdo los nombres. Y también tenemos Rodinal y otros muchos. Pero hay cantidad. Elegir uno normalito para empezar. Así que este para medio litro necesitamos 16 mililitros. ¿Y medio litro por qué? Porque este tanque revela con medio litro. Normalmente lo viene explicado en vuestro tanque. Aquí lo podéis ver que pone 485 mililitros. En los tanques eh, Patterson o AP también es medio litro. Así que hacer medio litro y ya está. Y para eso tengo mis graduados que están aquí. Que vamos a llenar con medio litro de producto preparado. Este es un sirope. Así que he hecho 16 mililitros. Porque estoy revelando en B. Que es 1.31. Y 1 más 31 quiere decir que es una parte de revelador, 31 de agua. Dividís 500 entre 32 y os da la cantidad que son unos 16. Así que yo aquí ahora tengo que mirar con cuidadito, 14, 12, 14, 16. Y le he hecho 16, ¿vale? Y este es un revelador muy concentrado. Y ahí estamos en 14. Y vamos a echar un poquito más. También se puede hacer con jeringa, ¿eh, chicos? Vale, ahí estamos sobre los 16. Y una vez que tenemos los 16, los podemos echar aquí. Y lo que os digo, con temperatura a 20 grados. Así que echamos nuestro agua y echamos un poquito, ¿vale? Yo siempre echo un poquito primero, He echo el revelador, que como veis se queda un poco pegado. Así que yo le voy echando agua al graduado y escurriendo para sacar todo el revelador que hace falta. Y esto lo vamos a llenar hasta medio litro, que es lo que nos interesa ahora mismo. Vale, ya veis que ahora casi casi está limpio el graduado pequeñito y aquí lo vamos a llenar hasta medio litro, que como estoy mirando para vosotros no tengo ni idea de dónde está. Vamos a decir que es ahí donde tengo el dedo. Así que llenamos hasta medio litro. Vale. Pues eso está listo, lo dejamos a un lado, tenemos nuestro regulador Podemos también meterlo en botellas, ¿vale? No pueden ser botellas en plan de las buenas o botellas mmm, reusadas. Hay gente que usa cartones de leche, botellas. Lo único a tener en cuenta es que yo suelo mezclar la química siempre antes de revelar. Hay gente que la prepara un poco antes, pero yo siempre antes. Y hacerlo en orden. Cuando mezcléis los químicos, siempre hacerlo en orden. Primero el revelador, luego el paro, luego el fijador, ¿vale? No empecéis por el fijador porque luego os liáis. Yo tengo las etiquetas puestas, HC110, en la botellita aquí. Y así no me lío y no la preparo. Por ejemplo, aquí también tengo Fixer, que es el fijador, que lo podéis ver en la cámara B, y en el stop lo tengo puesto aquí, que pone stop, ¿vale? No os liéis que es lo peor que puede pasar. Así que ya tenemos eso preparado. Ahora hay que preparar el paro, ¿vale? Y el paro tenemos aquí. Este paro tiene las instrucciones aquí dentro, dice 16 mililitros para un litro, o sea que 8 mililitros para medio litro. Así que cogemos nuestro. Graduado, lo podemos lavar un poco si queremos. Le echamos un poco de agua y lo tiramos aquí en un cubo que no estáis viendo, pero que está aquí. Y echamos 8 mililitros de paro. Parar, se puede parar con agua. ¿Y por qué no paro yo con agua? Porque el paro con agua lo que hace es eh, quita vida del fijador, hace que el fijador funcione más. Y como yo lo que quiero es usar el fijador más veces, no lo vamos a reciclar. Vamos simplemente a usar paro de verdad ahí están 8 y el paro, no me vuelvo loco porque es paro nada más, vale chicos, es un, una solución, si no me equivoco ácida, así que vamos a coger aquí y vamos a meter nuestro paro que es nada, le echamos un poquito de agua y mezclamos vale, y ahora seguimos llenando hasta medio litro, que este agua también está a 20 grados, ¿eh? hasta medio litro de paro Ahora lo metemos en la botella de paro. Aquí. Y lo tenemos ya preparado. Como veis, primero siempre preparo todos los químicos y luego revelo, ¿vale? Yo no soy de los que voy sobre la marcha porque al final induce a errores. Así que ir uno a uno, poco a poco. Y ahora vamos al fijador y en el fijador tenemos la tabla de que para película 1-4. Y vamos a hacer medio litro, o sea que son 100 mililitros mililitros y para eso no tengo que medir con el pequeño, mido con el normal y voy a echar 100 mililitros de fijador concentrado y el fijador como os digo yo lo reuso ¿cuánto lo reuso? pues normalmente lo que me dice el fabricante o un poquito menos no uséis fijador durante 47 rollos no seáis tan ahorradores así que tenemos 100 ahora vamos a echarle medio litro Aquí vamos con medio litro. Como veis uso el mismo graduado, no me preocupo demasiado porque si sí podéis usar distintos, pero si usáis y limpiáis después no suele pasar nada. Yo llevo haciéndolo años y no pasa nada. Aunque sí es recomendable tener tu graduado para cada cosa. Pero si sois limpios y ordenados no pasa nada. Yo todavía no tenía una película que se ha fijado antes de revelar, porque es muy importante el orden. Así que tenemos nuestro medio litro de cada cosa. Y hay un último producto que uso. Que los voy a dejar aquí todos a un lado para que no molesten, que es el Photo Flow, pero ese va al final y no lo hago preparado antes. Así que ahora, ¿qué tiempo tengo que usar? Pues vamos a mirar. Tengo película HP5 eh, disparada a ISO 400. Si estuviese forzada o subforzada, igual cambia el tiempo, con la química de, de Kodak HC 110 en B. A 20 grados son 5 minutos, ¿vale? Yo me lo sé de memoria porque siempre hago lo mismo. 5 minutos. Entonces, para empezar, hay unos temporizadores de una aplicación del móvil que se llama Massive Dev Chart. Lo recomiendo muchísimo, pero como hoy estamos intentando enseñaros cómo funciona sin aplicaciones ni sin nada, tengo aquí mi superreloj. Podéis usar un cronómetro normal del móvil, no tiene que ser el superreloj del laboratorio que tengo yo aquí. Así que abrimos la tapa, cogemos el revelador, que es, no nos liemos, este. Vamos a ponernos en orden, que esto es muy importante, no liarse. Lo podemos mezclar un poco porque es un sirope, lo podemos haber mezclado también en el, en el, en el proceso de mezclado, pero ahí está bien. Ahora cogemos y ponemos 5 minutos, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Vamos a abrir el bote y ahora es muy importante el cómo se agita, ¿vale? Pero bueno, lo vais a ver. Así que le he hecho la química, le pongo la tapa y según le pongo la tapa, arranco. Y empiezo a invertir. Y si os fijáis, cuando hago las inversiones, no solamente voy con calma, una más o menos cada segundo, uno, dos, tres, sino que el primer minuto no paro. Y también le hago un poquito de rotación. Si os fijáis, yo voy girando el tanque, no solamente invirtiéndolo. Cuanto más fuerte agitéis, más contraste y a veces más grano puede dar. Así que tener en cuenta eso, no lo agitéis con mucha energía, salvo que os interese. Hay gente que busca ese look. Este es el primer rollito que vamos a revelar y queremos que salga sin ningún problema, ¿vale? Así que el primer minuto que vosotros lo veis mejor que yo va a pasar en un momentito y cuando pase hay que dar unos golpes a la mesa para que las burbujas suban arriba y no se queden pegadas a la película. Que si se quedan pegadas a la película dejan marcas, ¿vale? Estamos intentando evitar problemas. Otra cosa muy importante. Yo estoy usando agua normal porque el agua de grifo de donde yo estoy en Bilbao es muy limpia, ¿vale? Aquí un minuto golpe fuerte y lo dejo reposar. Y ahora básicamente podemos darle agitación a los 30 segundos, al minuto, como vosotros queráis. Yo recomiendo la de un minuto. Entonces a la de un minuto le haremos 10 inversiones y ya está. Podemos hacer 5, 10, 15, como os digo, al gusto. Es una cosa muy personal el revelador en blanco y negro. Cada uno tiene su sistema. Yo estoy intentando enseñar un sistema normal y facilito. Así que este ya, como no vamos a reusar el revelador, lo pongo aquí a un lado. Y ya tenemos aquí el paro para luego. Tengo un barreño aquí para vaciar muy rápidamente. Y luego vamos a hacer un minuto, así que tampoco es tan complicado. Ahí vemos que estamos pasando la marca de los 30 segundos. Y básicamente esperamos. El blanco y negro es súper súper sencillo. Si sabéis revelar un colacao, sabéis revelar blanco y negro, Creerme, no hay ningún tipo de miedo. Podéis usar también los monobaños aunque yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque son un poco, vamos a decir, rápidos y sencillos, pero también tienen sus cosas. ¿Vale? Un minuto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y golpes, ¿vale? Otra cosa, si echáis poca química, os saldrán en los negativos unas burbujitas todo por arriba, que eso pasa mucho. Depende cómo hayáis cargado la espiral y tal, y dónde estén las burbujas. Podréis identificar si es el problema. Normalmente en 35 lo veríais toda la parte de los de las, eh, agujeritos lleno de burbujitas. Esos que os habéis quedado cortos o habéis generado mucha espuma. Yo intento no generar mucha espuma y para eso también los golpes. Y como hemos echado medio litro, en teoría no va a haber problema de que esté en la parte de la espuma donde la película. Y eso es como se va revelando, ¿vale? Estamos con el revelador que son 5 minutos. Si os parece, adelantamos hasta que hayan pasado los 5 minutos y ahí os enseño el siguiente paso. Últimos 15 segundos. Como no hay que agitar, ya puedo abrir la tapa, prepararme para vertir y meter el paro, que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y lo que os digo, el paro es un minuto. Primero vamos a apagar el reloj porque es muy incómodo. Ya veréis. Apago el reloj. vaciamos la química. Aquí. Ya tenemos y ahora le echamos el paro. Esto es bastante importante que vayáis rapidito porque se sigue revelando la película, ¿vale? O sea, no deja de revelarse porque le vaciemos. Tiene la, la química allí y ahora cuando ya le hemos echado el paro, sí. Ponemos un minuto, le damos salón y empezamos. Este es todo el minuto, así, sin miedo, ¿vale? Así que nada, vamos a acelerar el minuto y volvemos al final. Pues vale, nos quedan 15 segundos del paro. Aquí seguimos dándole la mano. Aquí no aumenta el grano, no aumenta el contraste, solamente estamos parando la acción del revelador, ¿vale? Y el paro se puede reciclar. Así que vamos a abrir el paro. Y aquí no hay prisa, ¿vale? El paro no está haciendo nada malo a la película. No os agobiéis con calma, solo es el revelador el que es súper, súper, súper crítico. Aquí podéis usar un embudo si sois un poco patosos. Yo en general no tengo problema de pulso, pero bueno. Que nunca se sabe y en un directo menos todavía. Aquí echamos todo el paro, lo cerramos y ahora cogemos el fijador. ¿Y el fijador cuánto tiempo? Pues el fijador depende de la película. La película de grano tradicional, que es por ejemplo HP5 de Ilford o TriX de Kodak, eh, llevan un tiempo. Las películas de grano tabular, que son otro tipo de películas más modernas, Llevan un grano que le cuesta más fijar, así que tenéis que fijar más tiempo y el fijador dura menos porque se agota antes. Así que esta película es de grano tradicional. Vamos a darle 5 minutos: 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a echar el fijador. Y hay que agitar igual que en la película: primer minuto y luego cada minuto un ratito, ¿vale? Así que le echamos el fijador y es fijador fresco, así que todavía menos problemas. Echamos el fijador. Luego lo dejamos aquí delante porque lo vamos a volver a echar para reciclarlo. Arranco el temporizador y lo que os digo, no hay prisa, no hay problemas. Aquí no tenemos problemas de marcas. El único problema que te puede dar generalmente es el revelador. Que si lo echamos demasiado lento o no lo empezamos a agitar al tiempo o lo dejamos reposado demasiado tiempo, da problemas. El único problema que te puede dar el fijador es que esté agotado y no te fije o que fije poco tiempo o que lo echéis antes del revelador y os quedéis sin fotos porque borra las fotos básicamente, no queda nada y para eso hay unas cosas que se pueden revisar, que hay que tener cuidado, ¿vale? Si queréis os hago una guía de todos los posibles fallos que puede dar el revelado de blanco y negro. Y otra cosa, si queréis haceros patreons y apoyar este canal, hay un canal de Patreon que es patreon.com barra y podéis apoyar el canal. Así que nada, un minutito y vamos a acelerar hasta el final. Vale, nos quedan 15 segundos de fijado. Ya podemos ir abriendo la tapa. Hemos hecho nuestros 5 minutitos con nuestras agitaciones y golpecitos. Y ahora básicamente cuando suene el reloj podemos vaciar. Después de esto habéis fijado... Bueno, vamos a pararlo. Paramos, vaciamos. Os habéis fijado que no he hecho ningún lavado entre los procesos, ¿vale? No hace falta. Entre el revelador, el paro y el fijador no hay que lavar la película. Hay que lavar al final y todo esto se hace a los 20 grados de temperatura, que es la temperatura de trabajo. Así que tenemos el fijador fuera, lo cerramos. Como os digo, no tenemos prisa, el fijador no hace daño. Ahora, para lavar, podéis meterlo debajo del grifo con unas mangueras especiales, con agua forzada durante 10 minutos, 15 minutos, sin problemas, a temperatura sobre los 20 grados. No os vayáis a los 0 grados ni a los 50 grados, sino la película se puede llegar a desprender. Aquí estamos usando agua a 20 grados y vamos a usar el método de lavado Ilford, que es llenamos, vale, y aquí no estoy midiendo cantidades, pero vamos a calcular que estamos echando medio litro. Bueno, tenemos ahí para medir. Vamos a decir que hemos echado ahí medio litro, un poquito más, y hacemos el método Ilford, que es primero cinco inversiones, tapamos y hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, abrimos, y aquí no hay problema de burbujitas, vale. Echamos. Y ahora metemos otra vez medio litro. Volvemos a llenar, si queréis, aquí medio litro. Tenemos ahí. Medio litro ahí. Llenamos y ahora hacemos 10 veces. ¿Vale? Llenamos hasta todo lo que hay ahí. Y le damos 10 inversiones. Y una, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Le doy los golpes ya por costumbre. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar el fijador. El fijador eh, es dañino para la película a largo plazo, ¿vale? Así que si está bien fijado, pero no bien lavado, os puede dar problemas de contaminación. Vamos a echar directamente de aquí. Tenemos un litro, o sea que son dos llenadas. Ahora ya echamos y hacemos 20 inversiones, ¿vale? Ahí echamos hasta ahí, un poquito más. Vale, ahí está el medio litro. Hacemos 20 inversiones. Luego Ilfor usa un químico para limpiar la película más rápido. Yo no soy partidario de usar química para quitar química. Pienso que el agua es lo mejor. Así que voy a hacer esta de 20, que no las estoy contando, pero vamos a hacer así un ratito. Y luego vamos a hacer una de unos 40 o 50 y de ahí vamos a pasar a usar el humectante. El humectante lo que hace es romper la barrera. Del agua, lo cual quiere decir que no deja las gotas pegadas, se escurren por la película. Un poco como lo del el jabón de lavavajillas, ¿vale? Vamos a contar que eso eran 20. Perdonadme si no. Y ahora echamos lo que queda de agua y le vamos a dar un buen rato. Así que voy a cortar hasta el final. Una cosa importante, aquí la película ya no es sensible a la luz después del fijador, así que podríamos haberlo hecho con un grifo abierto, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que si os hacía falta podríais haber hecho eso. Yo vacío aquí y ahora vamos a echar el humectante. El humectante lo que os he dicho que hace es eliminar esa barrera eh, del agua, la la, creo que es la tensión superficial del agua, y la película os queda sin marcas. Aquí si podéis mezclarlo con agua destilada, que siempre está bien. Yo uso agua de grifo, no me da problemas, y luego escurro con los guantes. Lo mismo, estos guantes están llenos de fijador, ir a lavar los guantes y así no metéis el agua ese de fijador con la película lavada. Así que vamos a coger el humectante y a echarlo. Cogemos el humectante y este se puede echar una cantidad que suelen marcar 1 o 200, ¿vale? Pero yo lo que hago, que soy un poco más animal, le echo unas gotitas y ya está. Lo único que si queréis, aquí podéis quitar la tapa. Porque no hay que agitar el humectante, porque el humectante hace un montón de burbujas y es un problema. Y yo suelo echar unas gotitas, ¿vale? Si echáis mucho, también es perjudicial, así que tener cuidado, ¿vale? Ahí está, un par de gotitas. Ahora echamos agua, hasta que se llene. Y después de eso esperamos un minuto. Así, paradito todo, como mucho, yo recomiendo, a ver, a ver, a ver, ahí está. Ponemos un minuto. Como mucho, yo lo que hago a veces es meto el guante y le muevo un poquito así, para que simplemente se, se mezcle bien el humectante. Otra cosa, luego con los guantes voy a escurrir. Yo me mojo un poquito con humectante para tener ese humectante en los guantes. Y uso unas pinzas de colgar película, pero podéis usar pinzas normales, algún sistema que os funcione, pinzas de las de oficina o lo que sea. Otra cosa muy importante también es... El polvo al secar la película. La película al salir está húmeda, tiene la gelatina ahí a flor de piel. Y lo que hay que hacer es: si lo estoy haciendo en un cuarto de baño, ponéis la ducha al agua súper caliente para que haga vaho. Ese vaho va a dejar que el polvo se pegue a las paredes y al suelo y no esté en el aire. Luego colgáis la película, la dejáis ahí lo que haga falta, una hora, dos horas, depende de dónde vivís, y a partir de ahí está lista para poder escanear, positivar o lo que os apetezca hacer con vuestra película. Pero aquí tenemos nuestro minutito, que le faltan 5 o 6 segundos. Vamos a oír el ruido. Paramos y aquí ya está la película con el humectante. Después de esto no la volváis a mojar con agua. Este es el proceso jabonoso que hace falta. Yo lo voy a poner aquí en el mantel porque tenemos un mantel especial. Lo saco de su turuto. Le voy a pegar una pequeña escurrida manual y ya podéis ver que está aquí. Podemos abrir la espiral y sacar la peli, o yo simplemente agarro de una esquina y ya podéis ver que los negativos están ahí, ¿vale? Aquí no ha habido ni trampa ni cartón, esto se ha revelado de verdad aquí en directo para YouTube, así que estiráis. Esta peli mide como un metro sesenta, así que si sois bajitos, cuidado, que toca el suelo. Yo soy algo alto, así que así, y ahora cogemos la película y la escurrimos con los guantes, como veis. Vamos a agarrar por aquí, que caiga dentro del bote. Y ponemos la pinza arriba. La pinza de abajo. No tengo nada para colgar aquí encima, pero si no, lo colgaba aquí mismo. Y esto está listo para colgar, ¿vale? Hemos revelado vuestro primer rollo. Espero que os haya ayudado. Si tenéis cualquier duda, una cosa muy común, si la película sale con la base un poco morada o rosácea, es que le falta fijador. Podéis volver a fijar. Este es un buen momento para cargar la espiral, fijar otra vez y terminar el final otra vez igual. Hay que lavar igual, humectante igual. Si no sale morado, es que está bien eh, fijado y no hay problemas. Así que nada, esto es película blanco y negro. Lógicamente, arrancar con peli blanco y negro, peli a color, peli diapositiva no está pensada para revelar en blanco y negro, aunque se pueden hacer chapuzas, este es un proceso básico para vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar un comentario, compartir si os ha ayudado, decirme, quiero saber qué tal vuestro primer rollo, si habéis tenido algún problema. Yo os voy a ayudar en los comentarios. No hay que dejar a nadie abandonado. Así que nada, hasta la próxima y gracias por ver. Hasta luego.